cuentas de este acto, por lo cual aportamos en nuestra decisión nacional de los políticos realizar un llamado al gobierno venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que se haga, que se realice un profundo estudio sobre los efectos adversos que pudieran presentar a quienes se les coloque en estancia. Por lo tanto, es fundamental que se haga un profundo estudio antes de ir a colocar masivamente estas vacunas en las escuelas y museos, que las resoluciones que tienen en cuenta el movimiento de la clase, que hacerle un llamado al gobierno venezolano debido a la gran preocupación que expresaron las mujeres de todos los estados que estuvieron en este encuentro nacional sobre, primero, el alto costo de la vida, segundo, la inflación, el desabastecimiento y la política de bloqueo que las grandes cadenas privadas de supermercados le vienen imponiendo al pueblo venezolano, donde las mujeres somos las más afectadas. Por lo tanto, el llamado es, en primer lugar, a tomar medidas efectivas para que de inmediato se pueda realizar un plan para detener la inflación que se está comiendo los salarios de las y los trabajadores y que impide que el pueblo venezolano pueda tener mejores condiciones para poder proveer de los alimentos de primera necesidad a su familia. Es importante que no el Estado electoral tome unas medidas certeras en cuanto a no darle a las cadenas, fundamentalmente a las cadenas distribuidoras y comercializadoras de los grandes monopolios que existen en nuestro país, para que sigan surtiendo los productos de primera necesidad en el mundo, porque ellos son los que están aplicando la política de desabastecimiento, acaparamiento y la política de bloqueo. Es fundamental que se tomen las medidas para que se impulse una nueva política de producción nacional en nuestro país y que no tenga por continuar con lo que hoy en día vemos en todo nuestro país, que son las grandes comercializadoras privadas las que distribuyen los productos de primera necesidad. Es fundamental que sea el Estado venezolano que incorpore y se apoye a través de la distribución en los consejos comunales, en las comunidades, ventas directas.